Bueno, porque es lo que perseguimos, es la búsqueda en la que estamos. Y hoy sí es cierto que a partir de 1-0 creo que hemos sido muy superiores y encima más cerca de lo que queremos ser, ¿no? Con balón, con jugadores importantes en permanente participación, en el juego de creación, todo el mundo asumiendo su rol y hoy, pues, de una vez por todas hemos conseguido ganar y creo que haciendo un buen partido y siendo mucho mejores que el rival. Sí, porque sabemos que eso es importante, porque no siempre ganarás por 3-0. Y hay que acostumbrarse que cuando nos ponemos por delante en el marcador, los partidos pues se tienen que cerrar. Y hoy sí que lo hemos hecho siempre desde el ataque, porque incluso los cambios han sido gente de ataque por gente de ataque, porque queríamos hacer más goles y creo que incluso el resultado hubiera podido ser mayor, pero satisfecho porque llevamos muchas jornadas encajando. Esto es la Romareda y yo entiendo a la gente. Lo que ellos no saben es que en el campo teníamos dos jugadores pidiendo el cambio, porque estaban tocados y con riesgo de lesión, que uno era José Enrique y el otro Ross. Yo le he preguntado a José cómo estaba, me ha dicho que bien, porque encima se sentía cómodo con balón. Y Ross, y en la situación en la que estábamos, no queríamos arriesgar una lesión, por eso ha sido el cambio, ¿no? Pero no tengo nada que decir. Ellos no saben por qué es. No es una cuestión táctica, es una cuestión de que vamos justitos y que la gente esté bien físicamente. Sí, José Enrique, no voy a hablar yo de su calidad. Sí es cierto que no está para subir la banda, eso ya lo sabíamos, pero sí que es un jugador que es un perfil natural, pues nos da mucho juego, nos da mucha pausa y defensivamente es un jugador que es muy difícil que le desborden. Para nosotros es un jugador muy importante, él ha querido estar, él quiere estar en esta situación y repito, lo más importante que se ha comido todo el partido y de esa lesión no se ha resentido, aunque seguro que ahora pues, y mañana estará bastante mal.